La agricultura familiar campesina es un sistema de producción agrícola que se caracteriza por ser llevado a cabo por familias que trabajan la tierra para su sustento y el de su comunidad. Este sistema es predominante en todo el mundo y representa una parte importante de la producción agrícola mundial. Muchas veces es importante estar suscritos a canales que brinden información constante y actualizada sobre agricultura, esto con el fin de que tus conocimientos sean los más precisos posibles, de manera que te recomiendo que te suscribas a este canal, ahora mismo. Ok, la agricultura familiar campesina es un sistema de producción agrícola antiguo que se remonta a los primeros asentamientos humanos. Este sistema ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las diferentes condiciones climáticas y ambientales. En la actualidad, la agricultura familiar campesina es el sistema de producción agrícola predominante en todo el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las explotaciones agrícolas familiares representan el 84% de todas las explotaciones agrícolas del mundo y producen el 70% de los alimentos. Entre las características clave de la agricultura familiar campesina se incluyen la propiedad o arrendamiento de la tierra por parte de la familia, el trabajo agrícola realizado principalmente por los miembros de la familia, la producción destinada tanto al consumo familiar como a la venta local, y el uso de métodos de producción tradicionales y sostenibles que respetan el medio ambiente. Este enfoque agrícola tiene varias ventajas significativas. Contribuye en gran medida a la seguridad alimentaria global, ya que produce una parte importante de los alimentos que se consumen en todo el mundo. Además, protege la biodiversidad al utilizar métodos de producción que son respetuosos con el medio ambiente y contribuyen a la conservación de la diversidad biológica. También genera empleo y oportunidades económicas en las áreas rurales, lo que impulsa el desarrollo económico local. Sin embargo, la agricultura familiar campesina también enfrenta desafíos y desventajas. Es más vulnerable a los cambios climáticos y económicos en comparación con los sistemas agrícolas a gran escala. Los agricultores familiares campesinos a menudo tienen dificultades para acceder a los mercados, lo que puede afectar sus ingresos. Entre los desafíos que enfrentan los agricultores familiares campesinos se encuentran los cambios climáticos que provocan fenómenos extremos, sequías e inundaciones. Además, los cambios económicos, como la globalización y la concentración del mercado, hacen que sea más difícil competir. En muchos casos, la falta de apoyo gubernamental también es un obstáculo importante. Para apoyar a los agricultores familiares campesinos, se pueden tomar varias medidas, como fortalecer las políticas públicas que favorezcan este tipo de agricultura, ofrecer capacitación y asistencia técnica, y facilitar el acceso a los mercados. Los gobiernos desempeñan un papel crucial en el apoyo a la agricultura familiar campesina a través de políticas y programas específicos. Bien, la información que te voy a compartir a continuación, tiene mejores resultados al ser aplicada, solo si antes te suscribes a este canal. Hoy vas a aprender cómo iniciar tu propio proyecto de agricultura familiar. Paso 1. Investigación y planificación. Identifica tu pasión y objetivos, este es el primer paso crucial. Reflexiona sobre lo que te apasiona en la agricultura, ya sea el cultivo de alimentos, la producción de flores, la cría de ganado u otros. Luego, establece tus objetivos. ¿Quieres cultivar alimentos para tu familia, generar ingresos, contribuir a la comunidad o todo lo anterior? Establecer objetivos claros te ayudará a tomar decisiones informadas a lo largo del proyecto. Investigación del mercado. Investiga profundamente el mercado local. ¿Qué cultivos o productos tienen demanda en tu área? Habla con compradores locales, restaurantes y otros agricultores. Comprende las tendencias del mercado y cómo tu proyecto puede satisfacer esas necesidades. Ubicación y tierra. La elección de la ubicación es fundamental. Asegúrate de que la tierra que tienes o planeas adquirir sea adecuada para tus cultivos. Realiza pruebas de suelo si es necesario para conocer su calidad y nutrientes. También considera la accesibilidad y la proximidad a los mercados. Plan de negocios. El plan de negocios es tu guía maestra. Debe incluir una visión general del proyecto, tu misión y objetivos, estrategias de cultivo, análisis de mercado, presupuesto y proyecciones financieras. Un buen plan de negocios te ayudará a tomar decisiones estratégicas y a atraer inversionistas si es necesario. Paso 2. Preparación de la tierra y recursos. Preparación de la tierra. La preparación adecuada de la tierra es esencial. Esto puede incluir labranza, nivelación, aplicación de enmiendas orgánicas o químicas para mejorar la fertilidad y asegurarse de que el suelo sea óptimo para tus cultivos.
Adquisición de recursos. Esto incluye la obtención de semillas de alta calidad, plántulas, herramientas agrícolas y equipos necesarios. No escatimes en la calidad de tus recursos, ya que esto puede afectar la calidad y el rendimiento de tus cultivos. Paso 3. Cultivo y cuidado. Selección de cultivos. Elige cultivos que sean adecuados para tu ubicación y mercado. Investiga las condiciones climáticas, la estacionalidad y la demanda local antes de tomar una decisión. También considera la rotación de cultivos para mantener la salud del suelo. Siembra y cuidado. Sigue las prácticas recomendadas de siembra y cuidado para cada cultivo. Esto incluye el riego adecuado, la fertilización equilibrada, el monitoreo de plagas y enfermedades y el control de malezas. Capacítate en prácticas agrícolas sostenibles para minimizar el impacto ambiental. Manejo sostenible. La sostenibilidad es fundamental. Adopta prácticas de agricultura sostenible, como el uso eficiente del agua, la reducción de pesticidas y la promoción de la biodiversidad en tu terreno. Estas prácticas ayudarán a mantener un ecosistema saludable a largo plazo. Paso 4. Cosecha y comercialización. Cosecha en el momento adecuado. Cosecha tus cultivos en el momento adecuado para obtener la mejor calidad y sabor. Conoce las señales de madurez para cada cultivo. Almacenamiento. Si es necesario, invierte en instalaciones de almacenamiento adecuadas para mantener la frescura y la calidad de tus productos. Esto puede incluir cámaras frigoríficas o estructuras de almacenamiento. Comercialización. Identifica tus canales de comercialización, como mercados locales, tiendas de agricultores, restaurantes o ventas en línea. Desarrolla una estrategia de marketing efectiva para promocionar tus productos. Considera la posibilidad de certificarte como agricultor orgánico si aplicas prácticas orgánicas. Paso 5. Gestión y sostenibilidad. Gestión financiera. Lleva un registro detallado de tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a tomar decisiones financieras informadas y a cumplir con las obligaciones fiscales. Busca asesoramiento financiero si es necesario. Educación continua. La agricultura es un campo en constante evolución. Mantente actualizado asistiendo a cursos, talleres y conferencias agrícolas. Aprende de la experiencia de otros agricultores. Sostenibilidad ambiental. Adopta prácticas que protejan el medio ambiente y la biodiversidad. Considera la posibilidad de implementar sistemas de energía renovable y minimiza el uso de plásticos y químicos dañinos. Paso 6. Evaluación y expansión. Evaluación constante. Evalúa regularmente el rendimiento de tu proyecto. Compara los resultados con tus objetivos y ajusta tu plan según sea necesario. Aprende de tus éxitos y errores. Expansión. Si tu proyecto es exitoso y deseas expandirte, considera adquirir más tierra, diversificar tus cultivos o explorar otros nichos de mercado. Esto es importante, con las condiciones actuales muy probablemente tengamos problemas de sobrepoblación en el futuro. ¿Será posible que tu proyecto de agricultura familiar tenga éxito? En un escenario futuro en el cual las grandes ciudades se han expandido al campo y queda poco espacio abierto para la agricultura familiar campesina enfrentaría varios desafíos importantes. Sin embargo, también existen estrategias y enfoques que podrían ayudar a abordar estas dificultades. Agricultura vertical. La agricultura vertical es una técnica que permite cultivar alimentos en espacios reducidos, como edificios de gran altura. Utiliza estantes apilados con sistemas de iluminación LED y riego controlado para cultivar cultivos de manera eficiente en entornos urbanos. La agricultura familiar podría adoptar estas prácticas para maximizar el uso del espacio vertical. Jardinería en azoteas. La agricultura en azoteas es otra opción viable en áreas urbanas. Las azoteas de edificios pueden convertirse en huertos o jardines donde se cultivan vegetales, hierbas y frutas. Esto puede ser una fuente de alimentos frescos y locales para la comunidad urbana. Invernaderos urbanos. Los invernaderos urbanos pueden proporcionar un ambiente controlado para el cultivo de alimentos, lo que permite cosechas durante todo el año. Estos invernaderos se pueden ubicar en espacios vacíos o en la azotea de edificios. Uso eficiente del espacio. La agricultura familiar puede enfocarse en cultivos de alto rendimiento y alta densidad de nutrientes para aprovechar al máximo el espacio limitado. Esto podría incluir cultivos de hojas verdes, hierbas aromáticas, fresas, tomates cherry y otros productos de alto valor. Colaboración comunitaria. Los agricultores familiares pueden unirse en cooperativas y colaborar en proyectos agrícolas comunitarios. Esto podría implicar compartir tierras y recursos, lo que permitiría una producción más eficiente y el uso compartido de espacios limitados.
tecnología y automatización, la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas, como sistemas de riego automatizados, sensores de humedad del suelo y control climático, puede mejorar la eficiencia en el uso del espacio y reducir la necesidad de mano de obra intensiva. Educación y conciencia. Es fundamental educar a la comunidad urbana sobre la importancia de la agricultura familiar y la producción de alimentos locales. Esto puede generar apoyo para la asignación de espacios para la agricultura en entornos urbanos. Políticas de uso de la tierra. Los gobiernos locales pueden jugar un papel crucial al establecer políticas que promuevan la agricultura urbana y la protección de espacios verdes. La zonificación y regulación adecuadas pueden garantizar que se destinen áreas para la producción de alimentos. Reciclaje de residuos. El compostaje y la reutilización de residuos orgánicos de la ciudad pueden proporcionar nutrientes para la agricultura urbana, reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos. Cultivos verticales en interiores. La tecnología de cultivos verticales en interiores permite el cultivo de plantas en condiciones controladas dentro de edificios. Esto podría ser especialmente útil en ciudades con inviernos severos o climas extremos. En resumen, aunque la agricultura familiar campesina enfrentaría desafíos significativos en un escenario de expansión urbana, la adaptabilidad, la tecnología y la colaboración comunitaria pueden ser clave para superar estas dificultades y seguir proporcionando alimentos frescos y locales a las ciudades del futuro. La agricultura urbana y sostenible podría desempeñar un papel importante en la seguridad alimentaria y la reducción de la huella ambiental en las áreas urbanas densamente pobladas. A estas alturas ya deben estar suscritos al canal todos ustedes, ¿verdad? Bien, ahora imagina un escenario en el cual una persona quiere iniciar un proyecto de agricultura familiar en la ciudad. ¿Crees que es posible? Déjamelo saber en los comentarios. Bien, la primera condición para que este proyecto sea posible en la ciudad es que el lugar donde vives tenga una mínima extensión de terreno libre o espacio abierto. Si tienes el terreno, aunque sea de 4x4, puedes proceder siguiendo las actividades que te voy a mencionar. Mejora el suelo. La calidad del suelo es fundamental para el éxito de tu jardín en espacios reducidos. Si tienes un pequeño jardín en el suelo, es importante mejorar la calidad del suelo. Esto se hace generalmente de la siguiente manera. Prueba del suelo. Comienza por realizar una prueba de suelo para conocer su pH y nutrientes. Puedes comprar kits de prueba de suelo en tiendas de jardinería o enviar una muestra de suelo a un laboratorio local. Compost y abono. Basado en los resultados de la prueba de suelo, puedes agregar enmiendas orgánicas como compost, abono o turba para mejorar la estructura del suelo y su contenido de nutrientes. El compost es especialmente beneficioso, ya que enriquece el suelo con materia orgánica y microorganismos beneficiosos. Labranza. Si el suelo está compactado, puedes usar un tenedor o una pala para aflojarlo. Esto permitirá una mejor circulación de aire, agua y raíces. 5. Contenedores. Si no tienes un jardín en el suelo, la elección de contenedores adecuados es esencial para un cultivo exitoso en espacios reducidos. Macetas. Las macetas vienen en una variedad de tamaños y materiales. Asegúrate de que tengan orificios de drenaje en la parte inferior para evitar el encharcamiento. Jardineras. Las jardineras son recipientes más largos que son ideales para cultivos como lechugas y fresas. También deben tener orificios de drenaje. Mesas de cultivo elevadas. Estas mesas elevadas son perfectas para quienes tienen problemas de movilidad o desean evitar agacharse. Están diseñadas específicamente para la jardinería en contenedores. Paso 3. Elección de plantas y siembra. 6. Selecciona semillas o plantas jóvenes. La elección de tus plantas es crucial para el éxito de tu jardín en espacios reducidos. Aquí hay algunos consejos. Espacio y tamaño. Considera el espacio disponible y el tamaño de las plantas cuando selecciones tus cultivos. Las hierbas y las verduras de hojas verdes como la lechuga son ideales para espacios pequeños. Variedades compactas. Busca variedades de plantas compactas o enanas que se adapten a contenedores, como tomates cherry o pimientos mini. Comienza con plantas jóvenes. Si eres nuevo en la jardinería, puede ser más fácil comenzar con plantas jóvenes en lugar de sembrar desde cero. Puedes encontrar estas plantas en viveros locales. 7. Espaciado adecuado. Cuando siembres tus plantas en contenedores, presta atención al espaciado recomendado. Plantar demasiado cerca puede causar competencia por los nutrientes y el espacio, lo que afecta el crecimiento. Y bien, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte al canal.